Hapkin dijo acá la semana pasada, bueno, el cambio es ahora. ¿Ustedes visualizan sí. que en caso de, de no ganar eh, la interna eh, Hapkin, eh, no hay ninguna posibilidad de cambio? ¿No le, no le ven chances, por ejemplo, al PRO? Mira, yo creo que, como decimos siempre con Pablo, el cambio es ahora y no hay junio sin abril. Yo creo que la única interna, la verdadera interna que se juega este domingo es la interna del Frente Progresista. Uh -huh. Es Pablo ganándole a Mónica Fein y es nosotros ganándole a Horacio Girardi. Nosotros somos los únicos que competimos, que podemos ganarle al socialismo, tanto en la categoría de intendente como en la categoría de concejal. Por eso es muy importante que la gente el domingo vote en, en esta interna, que no tire su voto, que, que realmente piense en el voto útil, en el voto para ganarle al socialismo, para empezar a cambiar el 19 de abril y no esperar hasta junio. Lo hablábamos recién con el gobernador. Yo le decía, bueno, el tema del delito, el crecimiento... Del... La, la gente está enojada con el socialismo por esto. Eh, Bonfati dice, bueno, hemos me, tomado medidas ahora en el macrocentro. ¿Vos ves que se tomen medidas? No, yo creo que hay, eh, o mejor dicho, creo que hay medidas erráticas. Ajá. Yo creo que el tema de la seguridad no se afrontó a tiempo. Mirá, vos hacías alusión a mis robos. El primer robo que fue una entrada a mi casa cuando asumí a los dos meses de haber asumido uh -huh. como concejal, hubo una ola también de robos en la ciudad y... Con, Tuvimos un montón de reuniones con ministros de seguridad, con el secretario, y nosotros le planteábamos la dimensión y la complejidad del problema, le planteábamos los nodos de trata que estábamos viendo que existían en la ciudad, los búnkers vinculados al narcotráfico, y hubo siempre una minimización del problema. Cuando el problema no se pone sobre la mesa y no se asume con la complejidad que tiene hoy el problema, se tardó mucho tiempo en practicar soluciones. No podemos decir que la Policía de Acción Táctica o la Policía Comunitaria pueden resolver el problema de inseguridad hoy en la ciudad de Rosario. Lo que tiene que pasar es que vuelva a Gendarmería, pero no con uh -huh. 1.500 efectivos. Con 3.000, con el doble. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene 43.000 efectivos federales, entre Prefectura, Gendarmería y demás. Nosotros con 3.000 podemos generar pero un tránsito, no un respiro para que vuelva uh -huh. el caos cuando se vaya. Ahora, vayan. ¿por qué no vuelve? Porque ustedes dicen, el gobernador no lo pide. No. El Kirnerismo dice, el gobernador no le pide. El gobernador, eh, el gobierno provincial le echa la culpa al gobierno nacional. No se entiende muy bien. Yo creo que ese ha sido siempre un error del gobierno provincial, estar más preocupado por quién es responsable que por buscar las soluciones. Me parece que si el gobernador y la intendente de la ciudad de Rosario dijeran públicamente y ante la Presidenta de la Nación estamos en problemas, los necesitamos, uh -huh. en vez de pensar si esto tiene algún rédito político negativo, pensar siempre que es lo políticamente correcto. Si se pusieran la carne de a todos los que le robaron o no robaron tantas veces, se darían cuenta de que no hay que especular políticamente uh -huh. con el tema de la seguridad, que hay que golpearle las puertas a la Presidenta de la Nación y exigirle la vuelta de Gendarmería.